¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a un nuevo video en el cual traemos una nueva serie de Halloween. Ya esperando casi la semanita de Halloween, y pues aquí estamos con un juego que se llama el Grim Soul Survival. El alma de un Grim, el Survival. Vamos a ver. Es un juego de estilo medieval. Orientado en esa época medieval. Y es típico mítico y de monstruos míticos, más que nada. Al parecer nos dan una historia, pero vamos a ver el juego. Y pues decirles que ya había empezado el juego. Se supone ya había grabado, pero me dio un error, un pantallazo y no se grabó. Pero no tenemos tanto avance, solo hice una muralla y ya es todo. Y lo demás que encontré. Pero bueno, al principio del juego nos decían la historia, nos las contaban aquí. Nos contaban en historias. Y pues vamos a proceder a leerla. La putrefacción gris es una pestilencia o plaga. Esta enfermedad tiene muchos nombres al perder la cabeza. La gente se convierte en monstruos. Atacan a los que todavía no están afectados. El emperador ordenó exterminar a cualquier afectado. Aunque existen casos donde los malditos todavía tienen conciencia, unos sacerdotes dicen que es un castigo por nuestros pecados, y otros que es una prueba de nuestra fe. De igual modo, está claro que, si la putrefacción gris continúa extendiéndose, estamos condenados. Ah, entonces aquí hablan de la putrefacción gris, sería como la peste negra, la peste bubónica. Una tipo peste, pandemia, como la que estamos viviendo actualmente. Posapocalíptica, vamos a ver el juego. Hermano Rupert dice, la segunda carta es de pasajes aleatorios, ok. Segunda carta de historias. Hermano Rupert, te encargo la responsabilidad de nuestro huésped. Su cuerpo está afectado por la putrefacción, pero su alma sigue luchando. Debes llevarlo a las tierras de la plaga y dejar que la luz decida su destino. Yo, Sebastián Kirr, acepto la responsabilidad por violar el edicto del emperador que ordena exterminar a todos los afectados por la putrefacción gris. Para que nadie lo dude, guarda este pergamino en todo momento hasta cumplir la misión que te encomendaron. O sea, matar a todos. Todos los infectados. O afectados, así lo llaman. Tareas, tengo un montón de tareas. Empezar tarea contra el primer monstruo. A ver, ¿y aquí esto qué es? Ah, sí, esto para construir. Ayer nos llevan estos martillitos que están aquí arriba. Y podríamos hacer hacha, piedra y es lo único que hice. Y un baúl. Y esto ya la historia. Y esto, estas son las habilidades. Capacidades, habilidades en daño, en hit, en aguante, en resistencia, en sanación, ven. En aguante más por la comida y la sed. Y estos son los monstruos. El leproso, el lobo y el oso. Y los demás, como ven ahí. Y recursos, pues son todos esos. El tronco, desde maderas, piedra caliza, mineral cobre, mineral hierro y fibra de lino. Son todos los recursos del juego, entonces. Especial, yo digo que estos son los tipo épicos especiales. Pero si ven aquí, es que va subiendo. Para identificarlo más rápido. Capacidad pasiva en uso, quitar. No, está todo bien. Bueno, pues vamos a entrar a la casa para que la vean. Dice, tu fortaleza, hongos. Algunos hongos pueden ser bastante comestibles y otros no tanto, pero te servirán para preparar tinturas. ¿Tinturas o pinturas? Tinturas. De tintes, ¿no? Tinturas. Sí, tinturas. Ven, y estamos muy sedientos. Tenemos 25 de comida y 33 de sed. Y aquí empezamos. Y empezamos sin nada, en pelotas, claro. Y sin la espada. Conseguimos la espada de un hombre que estaba aquí. Estaba aquí muerto y era el Ruffer, el que le encargaron la misión de exterminar. Como leímos en la segunda carta perdida. Y si nos metemos aquí, pues ya no hay nada. Porque solo había esto, un cinturón y unas cosas que tengo acá adentro. Creo que... Este es un zombie. Este es uno de la plaga. Un infectado. Aquí va otro. A esto se les puede buscar. Sí, recoger todo. Una cuerda. Y vean. Esta cruz me sorprendió. Dice, construye tu casa cerca. Ok, de la cruz. Como que es una protección. Esta cruz, ¿sabes? Entonces, esta cruz, no sé de qué sea. Parece la cruz de Satán. Pues, los que adoran al diablo y todo eso. La estrella del diablo.
Pero no sé, tienen ahí algunos símbolos y no soy experto en símbolos. Pero vamos a ver, para ver si para el siguiente video, el capítulo, si se ve mucho apoyo, vamos a seguir trayéndolo y investigo eso. Ven, como ven, puse una hoguera. No puse nada, nada, no tengo ni comida ni carne. Ya sé, y puse este baúl y construí toda esta murallita pequeña por el momento. Y se necesito comer, ahorita le doy de comer. Y solo tengo esto es miel, miel. Es miel, miel de barril y una veladora. Y pues vamos a comer aquí, creo que es en aquí en la mochilita. Bien, pues vamos a comer bayas, es lo único que tenemos. Uy, nos estamos muriendo de hambre, así que tenemos que buscar algo para hacer comida o cazar. Entonces nos vamos aquí. ¿Esto qué es? No, estos son compras. Especial, monedas, recursos, castillo, depósito. A ver, ¿depósito qué? ¿Llevar? ¿Frasco de agua llevar? ¿Cómo que llevar? Ah, o sea, me los dan gratis. Ah, armadura de cobre. Ándale, ándale, ándale. Bien, ya tenemos algo que nos dieron, creo. ¿Sí, no? ¿Sí? Al parecer sí nos dieron esto. ¿Eso qué es? Bebida de bayas. Huele rico y sacia bien la sed. Sanación en el tiempo 30 y bebida 30 más 10, ¿ok? ¿Y esto qué es? Frasco de agua. Te salva de morir de sed, pero no te da una espada enemiga. No de una espada enemiga, ok. Pues vamos a comernos una de esta, a ver qué nos recupera. 55, 33, 38. Uy, nos quita sed. Ahí está ya. Con una de agua. Entonces, acomodamos aquí y dejamos aquí separar. Quiero separar tres. Me llevo estos. Dejo esto. La miel. Casi no me conviene la miel porque te quita sed. Y pues no me conviene ahorita. A ver, el cuero lo vamos a dejar. Es muy pequeño este cofre. Y cuerda. Pero vamos a ver qué necesitamos. Unos huertos, por lo menos. A ver. Es donde. Aquí. Aquí es. No, aquí no es. Es aquí, en el martillo. Bien. Pues tenemos un garrote. Fuego ya lo tenemos. Es el arriate de huerto. Vamos a hacer el huerto. Y este es un tipo mochila. Fíjense, esto me interesó mucho. Saco de tela. Un saco puede guardar bienes y te permite llevar más cosas contigo. Es una mochila. Y una antorcha. Te permite disparar a la oscuridad. Disipar la oscuridad por un corto tiempo y alejar el huésped nocturno. Ay, esto me interesó porque dice jaula de cuervo. Los cuervos pueden llevar cartas a tus aliados y detectar a un comerciante vagabundo desde arriba. Esto me interesó mucho verlo, ¿eh? Y este no podemos porque ocupamos dos. Este uno y este. Bueno, por el momento, ¿qué dejamos? Saco de tela para meter más cosas. Antorcha. Bueno, antorcha no. O jaula de cuervos para detectar a ver si hay algo. Vamos a ponernos primero la mochila, ¿no? La mochila. Ahora puedes crear, ok. 5 de cuadro y 1. Ocupo una de cuerda. Vamos aquí en el cofre. 1 de cuerda. Creo que tenemos. Sí, tenemos. Suficiente. Ok, hacemos la mochila. A ver. Aquí está. Bueno, la creamos. Y ya tenemos equipada la mochila. Déjenme ver en el inventario. Y. Sí, miren. 5 espacios nuevos. Bueno, pues ya tenemos la mochila y tenemos lo demás. Ahora nos toca ir a buscar recursos y talar, porque es la única manera de conseguir. Aquí ven, del lado de izquierdo, se ve más 5 de experiencia, más 5, y es la única manera de conseguir experiencia, consiguiendo, talando o haciendo. O matando zombies. Vamos a tratar de picar esto, creo que es hierro, pero este se ocupa. No lo voy a volver a picar porque creo que se ocupa otro pico este. De este. No estoy seguro, creo que sí. Pero por el momento, pura piedra. Piedra caliza, pura piedra caliza. Piedra caliza y matorrales. Otra cosa. Este juego tiene un mapa muy, muy, muy amplio. La verdad, muy amplio. Ahorita se los muestro para que vean que es muy amplio y de verdad es muy grande. Así que vamos a tener muchas aventuras. Así que chicos, suscríbanse y denle like para ver el apoyo esta semana, estas semanas que se vienen. Y pues saben que esto yo lo hago de hobby, así cuando tengo tiempo y me dan ganas de grabar, que casi siempre me gusta a platicar y narrar a veces los juegos. Y pues bueno, vamos a darle.
Y vamos a coger esta piedra. Y pues, oye, ya casi se viene Halloween, ya falta poco. Son 1 o 2 semanas ya. Y ya, ya estamos a finales de octubre casi. Y ya inicios de noviembre. Bueno, aquí en México, por si nos ven de otro país, o son de otro, no sé, de otro país, de otro planeta, ¿no? De otro país. Pues el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos y el primero el Día de los Santos, los Ángeles, pues, de los niños que fallecen. Aquí existe esas costumbres, tradiciones, más que nada, se han vuelto tradiciones mexicanas. Y pues, miren, aquí hay otro símbolo en el. Dice, las noticias llegan en las alas de los cuervos. Ah, o sea, son un tipo presagios, más que nada presagios. Un presagio es un avance del tiempo o del futuro, pues. Te anticipas a lo que va a pasar. O son tipo un tutorial de que te está diciendo de qué trata y para qué sirve tal cosa. Creo que en este juego habían oleadas de zombies y todo eso. Pero pues no sé, vamos a ver. Aquí está. Talamos y creo que ya tenemos madera suficiente. Y vamos a ver si tenemos para craftear el huerto. No, me falta todavía uno. Uy, no hay para subir, está canijo. Entonces, otra manera de buscar algo para hacer comida, a ver. Esto, no. Ven, banco de carpintero. Lanza de carro. Ya ven, un establo, hasta se puede poner caballos y todo, puedes conseguir. Establo, secador de carne. Corral de lobos gigantes, ¿qué dices? Carreta. Escudo de orden. ¿Qué dice esa? Tintura amarga. Trampas. Y ya mejores armaduras. Una ballesta, pero ya vamos adelante. Y ya. Bueno, vamos a dejar algunas cosas aquí. Ay, no puedo entrar. Ya. Siempre me atoro en estas puertas. Vamos a dejar madera. Y vamos a llevarnos un poco de madera. Y la piedra, porque no la ocupamos en este momento. Y pues una de esas. Y vamos a ir a investigar lo que es. A ver, esperen. ¿Llevo comida o no? No, no llevo comida. Llevo nomás 3 de agua. Llevo 3 de agua. ¿Comida qué me puede servir? ¿Esto qué es? Esto es agua. Esto es jugo de valle. Esto no me sirve. Ay, y este lo quiero guardar. Estos son semillas de puerro. Crecen rápido en la rete con un mínimo de cuidado. Y estos son. Pues barril. No, no lo quiero comer. Ah. A ver. Eliminar. No, 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 cancelar, cancelar. Ah, ya me lo comí. Ya me quitó sed, creo. Pero bueno, vamos a ir afuera. Bueno, pues no tengo carne ahorita. A ver, vamos a ir acá. Mapa de la provincia. Fabricación. El fuego no se encenderá sin leña. Esto también aplica en los hornos de fundición. Ven, aquí está el horno al lado derecho y este ya es el más grande, más avanzado. Vean, ahí está el sol, el ocaso y la luna, que significa la noche. Caravana atacada, dice. Una bandada de cuervos está sobrevolando esta área. Lo que promete un gran tesoro. No te pierdas de la oportunidad. A ver, vamos a demostrar. Muéstramelo, muéstramelo. Ah. Dice, si me voy caminando, 24 minutos. O sea, no. Si me voy corriendo, 15 segundos. Vámonos corriendo, vámonos corriendo. A ver cómo se va. No, va potente, ¿eh? Va potente. Le sirvió el galón de miel. Le sirvió y le dio mucha energía. Le aumentó la energía y la glucosa. Ya entramos, dice caravana atacada, dice la ballesta. No olvides recargar tu ballesta antes del combate. Tengo una duda en eso, no sé si es que la tienes que recargar por cada disparo o se recarga para darte cuenta por un cartucho de flecha, no sé. Pero ya que lo tengamos nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, caravana atacada. Caravana atacada. A ver, vámonos aquí. Ya hay muchas cosas, ¿eh? Uy. Tres cosas. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Y ya vemos qué onda. A ver. Dice. Vial vacío. Es un vial pequeño de vidrio turbio. Ok. Esto es una reja. Y esto es un pantalón achantado. Vamos a recoger todo. Vamos para acá. Silencio aquí. Aquí agachados porque puede haber afectados de lo de la peste de gris. A ver, ¿qué tenemos en este baúl? Oh, más miel y una espada. Muy bien. A ver, recoger todo. Lo bueno que ya tenemos 5 espacios más. ¡Uy! No, pero pues, ¿qué le pasó aquí?
Dejó todo. Ve, ¿cuántas bolsas? Bueno, pues era una carreta grande. Lo han de haber saqueado. ¡Uy! Esto, ¿eh? ¿Esto qué? Calavera, dice cráneo. Ahora tendrás con quién hablar. Se pasa. Recoger todo. Tendrás con quién hablar. Uy, ojalá que se pueda poner como de adorno. Lo voy a poner en la casa, si se puede. En la casa. En la villa. Y ya ven, ya tengo mi sombrero de verdugo. ¿Esto qué es? ¿Tela o cuero? Ah, es tejido. Se puede coser un tejido más fuerte con estos trapos. Esto es una cerveza. Una buena cerveza amarga con la vida de monje. Sanación de tiempo. ¡Ey! ¡Me están dando! ¡Ey! ¡Suéltame! Un leproso. Ah, un leproso. De hecho, sí. Hoy escuché las noticias que se había dado algún caso nuevos de lepra aquí en México. Ven, y las intentaba comer al caballo. Bueno, se lo acabaron de comer casi. Ya no quedó nada. Bueno, a ver, recoger todo lo que se pueda. ¿Y esto qué es? Leyenda del emperador, pergamino 1. Veamos, leer. Dice: Hace tres siglos el continente fue dividido en muchos reinos pequeños que constantemente peleaban entre ellos. En aquellos tiempos, el reino de Daria, ahora conocido como las Tierras Capitalinas, era gobernado por el glorioso rey Robert III, famoso por su valentía militar y gobernanza sensata. Órale. No, ya lo recogí. Se recoge solo, ¿vale? Sí. Uy, vámonos aquí despacito. Oye, ¿cuánto digo? ¿Ve? ¿Cuánto digo? ¡Ja! No me cabe. Uy, vamos a recoger todo lo que se pueda, claro. ¿Esto qué es? Tintura amarga. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a salir. Porque aquí hay muchas cosas y vamos a ir a casa y volvemos. Yo digo que es lo más inteligente que podemos hacer ahorita. En este momento. Ir y regresar. Ya no hay suficiente espacio. Tienes tantas cosas que no lo puedes llevar. Obtén un saco espacioso. Ok. No quiero. Me quiere vender cosas, pero no quiero. Gracias. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Cómo que tengo? O sea, tengo que dejar cosas. ¿Pero qué dices? Bip. Bueno, a ver. Déjame ver si me deja salir, si no. Ah, sí, sí me deja salir. Mapa de la provincia. Creo que costaba 25, ¿no? Así tenemos 100, si nos alcanza. Dice comida, no olvides comer regularmente o correrás el riesgo de morir de hambre. Sabiendo una cosa, los astronautas en el espacio, como no tienen, se puede decir que no sienten la sensación de tener sed. Y eso es real, eso pasa en el espacio. Así que ellos deben de tomar agua cada cierto tiempo porque pues no tienen la necesidad de tomar agua, de estar hidratados. Y se pueden morir hasta de deshidratación. También los huesos se les empiezan a descalcificar y el corazón se empieza a hacer redondo. Y a ser más grande, redondo. Es algo del espacio que pasa. Al haber cero gravedad, para que vean cómo se exponen nuestros cuerpos y cómo cambia. Es muy importante. Y me gusta a veces. Y es muy importante, chicos, que ustedes también agarren un poco. Ya no es que sea cultura general, sino que conocimiento de todo. Es muy importante. No solo que los va a preparar para la vida y eso, sino que pues en una plática que tengan con sus padres, con sus amigos o yo que sé, con la chica que les gusta, pues ahí le pueden sacar plática y pues... ¡Ah! ¿Iba qué? Vamos. A ver. ¿Esto qué se hacía? ¿Un baúl? Ah, ya podemos hacer. Inventario está lleno. No, te creo. A ver. ¿Qué podemos tirar? No, aquí no es. Es aquí. Inventario. Este baúl me interesa, así que no. A ver, vamos a ver acá. Creo que puedo meter esto, creo que sí. Ah, no, pero esto no son sobras. No son sobras. Ay, ¿y esto? Pero creo que se divide en 10. Ah, no. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, chicos. Lo tenemos y creamos el baúl. No hay suficientes. Hoy aquí. Ah. Ahora, ocupamos esto y vamos a dejar las rejas. Bien. Rejas y creo que ya, ¿no? Ya este, el barrilito este de miel. Y es todo. Sí, es todo. Así que vamos a hacerlo. Hacemos ya. O así ya no tenemos ningún inconveniente. Hacemos uno. Uno y lo colocamos en... Veamos. No, aquí no es. Es aquí el ladito. En la torre.
Disponibles aquí y le damos vuelta así. Bien, ahora ya tenemos este más y vamos a ponerlo aquí. Entonces pasamos a guardar todo. No me guardes eso. A ver, esto sí. Y qué más, esto no y esto no. A ver, esto qué, ya lo tengo puesto. No. Ah, tengo un pantalón de más. Entonces, vámonos yendo. Porque ya casi se nos da la hora. Bueno, mapa de la provincia. El talado de abedules. Los abedules crecen en las tierras norteñas de atrás del río. O sea, en otro reino, en otro poblado podría ser. Creo que esto es medieval. Sí, es medieval. Así que puede que haya bárbaros y atracadores que nos intenten robar y saquear. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, ¿esto qué es? De 30. Son 30 moneditas. No sé qué sea. Luego voy a ver. A ver, para el siguiente video. Pues me informo más y ya nos traemos más y nos ponemos más al día en este juego. Pólvora negra. ¡Oh, pólvora negra! Si se agotaron tus reservas de pólvora, debes buscar en el escondrijo nocturno y obtener ingredientes en el calabozo. De hecho, sí, la pólvora negra surgió en China. Ellos fueron los que inventaron la pólvora negra. En China. El gran gigante asiático. A ver. Bueno, pues China. En un punto China es... Sí, es una gran potencia económica. Pero en otro punto tiene sus trabajadores. Yo digo que muy... Perdón. Muy traumados. O muy... encerrados en ese círculo social, yo quería, de trabajar, de estar ahí toda tu vida o todos tus días trabajando, pues para generarle rendimiento a tu país. Y sí, de hecho ahí el espacio es el terreno para poner tu vivienda y eso, o comprar, es muy escaso y se vende en grandes cantidades. O sea, un pequeño lugar de, no sé, 3 o 8 metros, 6 metros cuadrados. Otro estaba viendo un documental. Sí, está valorado, fíjate, 6 metros cuadrados, está valorado en 6 millones de allá de la moneda, es el yuan, creo, ¿no? O no sé, de la moneda, o algo así, no estoy bien informado de eso, pero sí, vale muy caro un terreno de esos, por el mismo hecho de que no hay tanto espacio, y pues la gente tiene que vivir como pueda. Ven, ya nos quedamos sin espacio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Anillo, un adorno simple y bonito, recoger todo. Pero pues, ay. A ver, veamos. Es que hay muchas cosas. Vamos a tener que ver qué y qué no. A ver, esto recoger todo. Ya. Cerveza. Lo demás me lo voy a tomar. Me voy a ir tomando los. ¿Cómo se dicen? Las aguas, las cervezas y comidas. A ver, ¿esto qué es? Esto es. Aplicar, no sé qué sea, una venda. Ah, una venda, separar. Recoger todo. ¿Esto qué es? Ahí la carne, es carne. ¿Esto qué es? Alambre. Más resistente de lo que parece. Bueno, esto es un remo. No sirve, creo que para ahorita. Para remar, pero pues no tengo necesidad ahorita de remar. Una pala, una azada, una guadaña. ¿Esto qué es? Estaño, se usa para fundir bronce, órale. ¿Qué más? ¿Qué podemos dejar? A ver, esto. Cuchara. Un poco probable que alguna vez se utilice por su finalidad original. O sea, no sirve para nada, nos están diciendo. Entonces metemos el cuero y dejamos eso, que no sirve para nada. Nos lo están diciendo. A ver. Hoy dice, debo apurarme antes de que, ¿qué? Antes de que lleguen los enemigos. Uy, leproso. Bien, ya viene. Muerte. ¿Qué tienes tú? Recoger todo. Dice, en aquellos tiempos en los reinos cercanos a Daria se expandió la religión acá. Los predicadores... ¡Ey! Nos están golpeando, ¿no? ¡Ay, no! ¡Uy! Bueno, lo leemos ahorita. A ver, déjenme ver aquí y ya para irnos, porque ya... Dice, nos está advirtiendo el juego. Sacos abiertos, 0 de 3. ¡Uy! ¿Esto qué es? Creo que sí me puedo poner los guantes. Esto
separada, ¿qué dice? Alcohol. Aguardiente purificado deficiente, pero bien fuerte. No, no, no ocupo eso. No me quiero embriagar ahorita por el momento. Dice 0 de 3 sacos abiertos. Ya. ¿Cuántos más hay tú? A ver, ¿esto qué es? El puerro, comestible perfecto para refrescar el aliento. Fresco de agua. Leer. Ahí está, ya tenemos el 12. O sea, vamos poco a poco descubriendo los antecedentes de la historia. Los antecedentes del pasado, como quien dice. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Oh, una habilidad nueva. Dominio en el combate, espada de una mano, tomo uno. Leer. Agregar. Ya no. Ey, me están dando. Ey, muévete tú. Creo que ya, ¿no? Sí, ya. Ver. Y pasamos esta tela, ¿no? Y pasamos la tela. Este ya, ¿no? Ya, el caballo ya. Y nos falta ahí este caballo. Y ya. 0 de 3 sacos abiertos. Eso no sé qué sea. Pues. Esto es tela. Estos son. Aplicar. Vendas. Y esto que son cinturones, ¿no? Cinturones. Como es para movilizar un pagano. Ándale, movilizar un pagano. La cerveza. Nos la bebemos las dos. Que vamos bien ebrios ya. Ya ni sé qué onda. Vean, esta ya está. Vendas. Uy, creo que no me debí de haber gastado las vendas. aquí hay un cofre, ¿eh? Un cofre. Sacos abiertos. Órale, una masa. Me están dando. Muévete. Una masa. Vamos a cambiar la masa, ¿no? Por la espada, porque la espada ya está gastada. Ay, pues ¿cuántos más hay? ¿Cuántos más hay? Ya. Ya párale, dile. Ya párale. Oye, ¿esto sí sirve o no? Dice, reloj de arena, una cosa curiosa traída desde el este. ¿Acá qué habrá? Yo digo que nada, ¿no? No, no hay nada aquí. Ya está vacío acá. Bueno, pues vámonos a nuestra guarida, a nuestra fortaleza. Mapa de la provincia, dice Gerard Heisenberg, el maestro de la Orden de los Olvidos, se esconde en el fondo de su calabozo. Solo los guerreros más hábiles y preparados podrán enfrentarse a él y a sus caballeros. O sea, es un enemigo, ¿no? Hey, aquí está, ven el vale ese que tiene tipo la capucha, ¿no? Roja. Parece la serpiente, la esta, la. Ay. La que tenía serpientes en la cabeza, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Vamos corriendo a la fortaleza ya. ¿Cómo? No hay suficiente energía. Bueno, pues chicos. Ah, no, aquí está. No. ¡Ay! Otra vez me volví a meter. Te digo. Bonos del castillo, dice, por cada nivel del castillo recibir bonos para acelerar la producción de recursos y agregar construcciones nuevas. Otra vez me volví a meter aquí. Pedazos de almas. Necesita los pedazos de almas para cambiar y aumentar la cantidad de capacidades pasivas en el uso. Son habilidades. Como decíamos, podemos subir al personaje y tenerlo bien, pero bien chetado. A ver, ¿qué está más cerca? Dime, aquí. Tengo 23, en serio, 23 de 27, 15 segundos. Y si monto, no se cansa. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque ya es muy tarde, pero vamos a dejarlo aquí. Y para la próxima vamos a hacer recompensas y leer las historias que nos encontramos. Así que, bueno, pues chicos, si les gustó, si les gusta. Y quieren más, ya saben, denle like y suscríbanse. Y mucho apoyo que tenemos que darle al canal para que siga creciendo. Y se viene semana de Halloween, ya saben.